Hola, buenas tardes. Aquí estamos en otro capítulo más de Spotaku TV. Ya capítulo 58. Oye, pues ahora sí que sí hemos logrado la meta de hacer un programa, pues de cada vez a la una a la vez a la semana. Y lo que prometimos, ¿no? Pero bueno, por la cuestión de la pandemia, pues ha sido por vía Discord, ya que siempre es muy padre y agradable ahora sí que estar en vivo. Pero bueno, por cuestiones de salud aquí estamos. Y bueno, pues la verdad, antes que nada, le queremos agradecer este programa en, pues ahora sí que en honor a nuestra compañera Alita Todóloga, que por cuestiones de salud no puede estar, está hospitalizada y pues la verdad le mandamos muchísimas vibras buenas, oraciones y que se recupere primeramente Dios y que se regrese de nueva cuenta con nosotros, porque ya sin duda alguna ella estuvo en los inicios del programa mucho antes que yo y la verdad le mandamos un abrazo a su familia y ánimos, estamos seguros que va a salir muy bien. Y adelante, igual, si tiene alguna persona, pues, igual enferma, pues, ánimos, chavos, no hay que dejarse, y pues, adelante. Y bueno, y también le doy la bienvenida a, ahora sí que el originario del programa, a José Ángel Hernández, alias El Chino, alias El Cuervo, por su primer cosplay, como lo conocen aquí en Villahermosa, Tabasco. Lamentablemente por cuestiones laborales dejó el programa, pero bueno, ahorita ya se está creo que acoplando allá donde está y pues está de vuelta. Este va a ser nuestro primer programa domingo, hubo un cambio y pues empezamos con nuestros invitados especiales, Warhammer Villahermosa. Nos han preguntado de qué es, qué se trata, qué se come. Aquí lo tenemos los expertos y tenemos aquí en nuestros paneles de expertos a Damián. Hola Damián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, y tenemos a René, que la verdad es el que lleva la página del fanpage de Warhammer Villahermosa. Hola, René, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, y bueno, pues aquí estamos, les damos la bienvenida, capítulo 58, pues hablemos de Warhammer Villahermosa, el grupo, y también del juego estrategia. Y vamos contigo, José Ángel, bienvenido. Así es, muchas gracias por la presentación, por la bienvenida. Así es, estoy de regreso con ustedes. Ojalá y todo salga bien con Lita, le mandamos las bendiciones y la buena vibra, como dices tú. Ya saben, chicos, la salud es primero. Y qué mejor sería que estuviéramos todos juntos, ¿verdad? Porque el relajo se arma más padre. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es Warhammer, como bien lo mencionas. Es un juego que yo lo había conocido por parte de Dani, aquí presente, yo no lo conocía. Y qué mejor que nuestros expertos para que hablen de ello, ¿verdad? ¿Cómo les gustaría empezar con esto? Díganme, René y Damián. Pues, bueno, yo conocí el juego por... René, adelante, vamos contigo. Pues, conocí el juego por las páginas de internet, hace ya años de que no sé cómo di por una página, la página de Games Workshop, donde venden estos productos. Sí. Y pues ahí vi, me quedé viendo, me enamoré de las figurillas. En su momento igual no sabía que era un juego y además después. Sí. ¿Y tú, Damián? Pues básicamente lo mismo, o sea, igual a través de... ahora sí. Investigando, me fui metiendo y me gustó. Ya tengo años comprando, más que nada. Sí, claro. Así es. Yo creo que lo principal y lo que nos llama la atención a todo mundo de este juego, principalmente, son las miniaturas. Creo que lo primero que habíamos hecho, el contacto Dani, él me lo mostró por medio de unas revistas. Creo que por ahí las tienes todavía. Sí, aquí están. Ahí va. Ahí las vamos a mostrar, dice, su tesoro. Ándale. Está, es una revista española que se encontraba en una tienda de los Tecolotes. Entonces se llama la revista se llama White Dwarf, ahora sí que enano blanco, y entonces hablaba del juego de temático de Warhammer. Aquí podemos ver en la contraportada cómo son los juegos. Y como decía René de la compañía, acá está, lo dice chiquito, Games Workshop es la distribuidora que hace oficial que ahora sí queda para que podamos jugar y conocer este juego, ¿no?
Y sí, pues comentaba, te digo, el juego de Warhammer no nació de ahorita ni de ayer, ya tiene años, es de 1987. Damián nos comenta que el juego es británico, obviamente por la popularidad de Europa, pues lo adoptaron igual pues nuestros compañeros españoles, y pues obviamente lo adaptaron a su idioma, y obviamente nos llega el producto en español, tenemos esa ventaja, a su acento, pero llega a entenderse. Y bueno, el juego es un, como dice mi compañero Ángel, un juego de miniatura, pero viene, ¿cómo se llama? En unas cajas, viene para armarlos, pero bueno, Damián nos puede explicar muy bien de qué manera cuando recibió su primer producto de Warhammer. El producto como tal viene en... acuerdo de los de las este juego de Warhammer tienes el producto sacar una matriz. Ah, wow, ahí está. Aquí viene la matriz. Uters o el mismo. Para pegarla, armar. Anteriormente ya una ya se lo armado y pinto. Pues más que nada está dividido las dos grandes franquicias de Game Workshop o de Warhammer, es Warhammer Fantasy. Es la era de Sigmar es más medieval, más Señor de los Anillos, o StarCraft, ya futurista. Y pues obviamente además de PPT y duras. Realmente a mí lo que de duras, sobre todo Carlos, ahorita les voy a hacer figuras que tengo, sobre todo pues más que nada me ha llevado el juego. Más que darlo, podría decir como tal, sí. Dado, más que coleccionarlo y adaptarlo. Obviamente también se derivan juegos a raíz. Un montón de juegos abajo. Pero nada, eso ha sido. Yo me tenía cómo llegué a esto. Me gusta hacer juegos. No sé, algún otro comentario que quiera aportarte. Claro, sí. Aquí podemos ver unas imágenes de en la pantalla de lo que se está hablando de los juegos de miniatura. Y bueno, yo sí, cuando conociste tu primer juego de Warhammer, René, coméntanos cuáles fueron tus opiniones en cuanto al producto. Pues esa fue que pues ya conocía más o menos el juego, se había jugado juegos de computadora. Okay. Y eso, pero nunca había tenido una caja hasta hace poco, como unos 2 años, fue que compré mi primera caja de, así como un starter que te vienen 2 ejércitos para 2 jugadores. Claro, claro. Hace poquito, ¿no? 2 años. Poco ya armando. Me los fui armando y pues luego pasé al, así como dicen, al pintarlos, ¿no? De que te hizo un gran salto de animarte a querer pintarlos. Así es. De hecho, creo que es una de las principales cosas que tiene el juego, es la personalización de cada ejército. Sí, porque también como eso puedes agregarle y cambiarle piezas que quieras, ¿no?
o hasta hay unos que se llaman como que les esculpen más detalles, paritas. Sí, digo, sí, es muy personal. Puedes pintar uno de los esquemas, de colores que más te gusten, te agraden, como tú. Así es, también uno que estaba... El juego también como que te lo recomiendo, te dice de que hagas sus propios ejércitos, meterle su propia historia, ¿no? A lo que tú vas creando. Igual como que así mezclo mucho el rol porque pues te digo que le vas creando tu propia historia al ejército y ya como va pasando pues las, no, tus colores, ¿no? Pues, ya como los colores de tu reino, tu ejército. Claro, claro. Sí, de hecho, como nos mostraba Damián, las figuras vienen completamente sin color, ¿no? Así como en gris. Y como decías tú, se pueden pintar, se personaliza cada pieza al gusto propio. Sí. Y por lo que veo, de Damián le gusta más el Fantasy y a ti el 40.000. Sí. Me gusta un poco más el de 40.000 porque creo que empecé más con StarCraft. En estos tiempos con las cinemáticas, te parecía muy tipo alien, muy oscura. Eso fue lo que me llamó, así que me pegó el 40.000. Turista. Bueno. Ah, ok. Sí, de hecho aquí estamos viendo a Damián, que nos está igual proporcionando en su cámara las figuras que tiene, que dice Warhammer de Fantasy. Y bueno, vamos con nuestro primer corte comercial y en un momento regresamos con nuestro capítulo número 58 con Warhammer Villahermosa. Y sí, siga pasando bien. Esto es Potaku TV. Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, pues ahora sí que hace rato vimos el comercial de nuestra amiga Pau Feria, que es diseñadora y es maestra. Le mandamos un saludo. Pues ella es la que hizo el diseño del personaje Takeomi, hermano de Yusuki Nanami de Spotaku. Y bueno, le mandamos saludos. Ahí chequen en sus redes sociales, así la pueden buscar como Pau Feria. Si están interesados en hacer un diseño, en un logo, alguna imagen, con ella la recomiendo, tiene ahorita promoción, y también, como no, hay que ayudarnos, hay que apoyar al local, al talento local, perdón, pues siempre lo hemos dicho, y sin duda alguna siempre es nuestro programa, siguiendo ese eslogan de, ahora sí que esto es de fans para fans. Y bueno, y mando unos saludos, saludos a Moy Ramírez, le mandan saludos a Damián, Rubén Estrada Asensio, saludos a Eric Alexander Álvarez y Gus Rodríguez, dice, mandan saludos, comentan. Pero bueno, muchísimas gracias por sus saludos. Y bueno, pues regresando al tema Warhammer Villahermosa, a ver, Chino, ¿cómo es la pregunta? Ah, bueno, ya un poquito de lo que son las figuras, el producto, ¿no? Me gustaría saber, yo creo que todos nosotros nos gustaría saber, ¿cómo empieza este juego, ¿no? ¿Empezó como un juego como tal o no? Yo había visto que había empezado como un juego para PC online, pero me dicen ellos que no, que empezó mucho antes de eso. Me gustaría conocer esta historia antes de... Pues, el que sabes que empieza como en los 87, 88... Ya como que así está haciendo, ya tenía años vendiendo las miniaturas para los juegos de rol como de Dungeons and Dragons, así, y quisieron meterle un plus para las personas que se las compraban, de que las pudieran usar de otra manera. Y fue de que inventaron este juego de Warhammer. De hecho, igual en las primeras versiones, ediciones, se juega en un estereotipo el Master, como que... Sí, justamente, bueno, basado en lo que es Dungeons and Dragons, ¿no? Pero con todo eso, todo ese folclore. Claro. ¿Qué es lo de fantasía medieval? Hasta que quisieron más de producto, sacaron lo que... No sé, como Wargame, juego de estrategia
estructuras, batallones, dones y a caballero. En dado caso, ya te van aviones, una gama bonita de las, ¿no? Y estamos hablando de necesitas, bueno, puedes jugar de 6 piezas hasta 130 piezas por persona. Sí, eso había visto, de que hay juegos de que son pequeñas batallas, hay ejércitos completos. Yo tengo una duda con respecto a esto, de lo poco que sé realmente. ¿Cuántos jugadores pueden ser a la vez? Por lo regular, juegos básicos contra uno. Tres, cuatro, ya depende, ¿no? El tiempo. Pero no hay límite de control, que puedas jugar. O sea que ahorita nos podemos echar una partida entre todos, ¿no? Como en las campanas de Valle. Que se puede, nos vamos todo un día completo. Ándale, y lo transmitimos en vivo, 24 horas. René, ¿qué vas a decir, perdón? No, es que pues no hay límite así de contra quiénes puedes jugar, ¿no? Pues así como se damian hasta el tiempo, ¿no? Si pudiéramos, estuviéramos armando como campales de Magic, ¿no? De 20 contra 20. Ándale. Ah, de hecho, buena referencia al Magic, ¿verdad? Sí, pues igual también están muy relacionados. Si ves las cartas y las figuras, ¿no? Pues, así como ese también, pues basado casi en ND, ¿no? Sí. Ok, chicos. Igual, pues ese era del Fantasy, luego también salió el 40,000, que igual en su primero se llamaba 40,000 Rogue Trader, que también compartía muchas cosas de D&D, porque también traía el de Master, que manejaba los enemigos o tiraba ciertos eventos, ¿no? Que influenciaban en las batallas, ¿no? O sea, entonces se jugaba como de tres personas, mínimo, ¿no? Porque era uno contra uno y el de Game Master, ¿no? Ahora, ¿y cómo empezamos estas batallas? O sea, he visto que hay novelas, algunos como que recomiendan así de que, como que ¿cómo sería? Como, en rol sería una campaña ya escrita. ¿Cómo sería aquí en Warhammer? Pues se toma como de batallas a batallas, como qué puntos vas ganando y cómo va mejorando tu ejército. Igual luego se lleva como un mapa Risk, que son los territorios que vas controlando, que vas ganando en las batallas. ¿Cómo afecta el escenario en este caso? He visto que hay como maquetitas. Bueno, maquetas, mejor dicho. Todo campaña, yo... Puedes jugar de mil formas, ¿no? También puedes probar combinaciones de puntos, y obviamente se pueden diferentes, los escenarios pueden variar en los puntos que tengas. Por lo regular, el juego se juega como de control de objetivos, tanto en lo que es este Sigma como en 40. Independientemente de las reglas de cada ejército, igualmente al cumplirse, el que tenga más objetivos es que tenga un número de turnos, ¿verdad? Los turnos son como de 20 minutos mínimo. Sí, claro, el que maneja todo. Aproximadamente. O sea, pasa a tantos turnos, el que haga más objetivos es el que gana. Exactamente, ya anteriormente podías jugar a más que por estar enfocado. Derrotar completamente al tu pez enfocado a que puedas ganar haciendo solamente, no nada más yéndote a hilar. ¿Y estos juegos son compatibles o pues, digamos el 40,000 y el Fantasy son independientes cada uno? O sea, digamos, Dani tiene el 40,000 y yo tengo el Fantasy y queremos jugar. ¿Se
puede? ¿No se puede? Totalmente, sí, no son compatibles. No. Compatibles. Sobre todo por la... Me entiendo como la temática de unidades, ¿no? Como querer jugar WoW y querer jugar StarCraft. Algo así, ¿no? Pues sí. Entonces, ahí sí tiene sus limitantes. Pero si las esperas usar, nada más que tengas las reglas o las tocas las estadísticas. Igual las tiradas son las mismas. El mismo sistema de juego es igual, nada más son diferentes. Escenarios, ¿no? ¿Y dónde puedes? Sí. Oye, y bueno, ya aprovechando, igual también los que son fans del Señor de los Anillos, igual se subió la compañía, ¿no? Ahora, como la popularidad también de esta gran película, y bueno, la novela, más que nada. Pues aquí tengo este de Wider, la revista. Aquí estamos los bulefantes que vemos. Hacen escenarios de Minas Tirith, de donde está la comarca. Mi pregunta es... si estos juegos nada más son lanzamientos así por aprovechando la popularidad como comenté, o si siguen lanzándose, o sea, si llegan para quedarse para siempre, o cómo lo ven. No, pues eso ya tiene igual del Señor de los Anillos, también tiene eso, ¿no? Sí, es como su tercera acá. Tiene su juego también, perfecto. De hecho, creo que esos de Game Workshop tienen el IP del Señor de los Anillos, que son los únicos que hacen las miniaturas, ¿no? Ajá, ok. Entonces, ahora sí que sí llegó para quedarse. Ahora sí que para recrear las batallas, sí, realmente, igual, de la, igual, del, sí, reino. Igual esas revistas que tienes, luego te dan de que reglas extra o hojas más de datos o misiones extra, ¿no? De que así como van sacando, le sacan más cosas al juego, ¿no? Lo van sacando por... O sea, las expansiones, o sea, vienen misiones o cosas. Sí. O luego hasta también las cartitas de personajes y datos, ¿no? De hecho, ¿te parece entonces? Como dice René, Wolfgang. Dale, la batalla de Rohan. Ay, no se ve el sonido. Chica. Pero ya sí se oye. Porque está atrasado. Bueno, si me cortan. Ok. ¿Ya vamos al segundo corte? Sí, ya. Bueno, entonces vamos a nuestro segundo corte, chavos. Y muchísimas gracias. Acá estamos, seguimos en sintonía. Y bueno, vamos con un corte comercial. Y este es nuestro Spotaku TV. Sí, de hecho, yo nomás parte del video. Chicos, ya regresamos. Estamos otra vez al aire. Libro de reglas, ¿eh? Tranquilos, está muy bueno el chisme acá detrás de cámaras. Pues ya regresamos, pues acá son las 6:09 y bueno, ya un día lluvioso el dominguito. Ay, no sé, Chino, ¿cómo está ya el clima? Pues está entre soleado y nublado acá. Pero no está lloviendo. Ok, ok. Y bueno, pues como comentaba hace rato, se ve muy padre en la revista, El Señor de los Anillos, Warhammer, el juego que sea. Pero Damián nos mostró, como dice, la matriz, ¿no? Donde vienen los muñequitos, los personajes, para armarlos. Pero, por los que no se dan cuenta, o los que se preguntan, vienen blanco y negro. Entonces, vamos a hablar con el área de pintado. Ahora sí, pues Damián comienza, porque yo la última vez que te vi, tenías una caja de herramientas enorme de pinturas. O sea, yo me imagino que, como todo, no es cualquier pintura que vas a agarrar para los muñequitos. Platícanos, adelante. Eso es todo, René. Sí, pues básicamente, bueno, actualidad de pinturas para todo el Wargame. Muchas gamas, ya también ganas. ¿Qué era? Igual con gran variedad de marcas, al menos todo lo más las productos. Realmente manejo 5 gamas de curas más o marcas. Sí, me encanta el día. Voy probando nuevas. Todo, de todas marcas, quedan, te vas casando,
unas marcas. Se estaba comiendo. Actualmente. A ver. Lo que viniera siendo Tura. La marca de la World. La marca de Hammer. De otra marca. Esta es la marca Ronnie. Esta marca es mexicana. Igual es para. No lo hubiera creído. Sí. Hecho en México. Y esta aquí. Vallejo. Buena. Cada marca. Propios colores. Unos. Sí, cómo funcionan esos detallitos, ¿no? Unos tienen un pigmento más fuerte, uno más bajo. Pero sí, o sea, es cuestión de prueba y error. Igual, Cell. Dirán que. ¿Y qué tamaño se. ¿Qué tamaño tiene que ser la. Le venían diciendo la cerda al. A ver si lo pueden apreciar. Nala. Hay que tener paciencia sí. Para pintar, ¿no? Así es. Uno de los tantos pinceles, obviamente, igual, o sea, práctica, ¿no? Esas de arruinando tu primera pieza, tú lo quieres tener así. Con el tiempo y con los años vas dando técnicas, viendo cómo pintan y todo eso, tú también le vas dando tu propio estilo. O sea, es obviamente dedicación, tiempo, práctica, ¿no? Más que nada, digo, si te gusta, esa es una parte para mí, lo tal hobby para mí, está, básicamente es mi desestrés, por así decirlo, gusta mucho pintarlas, armarlas, pintarlas. Pero sí es sí te puedes llevar, mira, una llevar unas horas, llevar 3-4 días. Ya tener tanto detalle que quieras meter, ¿no? Claro. Pero sí es al final el resultado, la sensación de ver tu pieza pintada, ¿no? ¿Quieres? Luego por lo regular, pieza, ya la tengo. Mes, la despinto y la vuelvo a pintar a otra. Tengo piezas que nunca he pintado, comprado desde hace años. Ya tengo, no sé, unas 2.000, 3.000 figuras. ¡Wow! Pintado. ¡Ay, qué padre! ¿Puedo pintar, o sea? Yo creo que es un excelente hobby para esta cuarentena, ¿no? Pintado. Coméntame qué dices. A veces no avanzo. Sí. De hecho, hay imágenes que estamos pasando ahorita ahí de lo del pintado, ¿no? Como dices, comentas tú, el detalle, cómo va quedando. Y René, hace rato nos estaba enseñando sus productos igual. Ahora sí, ¿cómo te ha ido con la pintura, ¿no? Con el. O sea, he decidido que no tengo mucha experiencia, así como también me hace comprar una marca, pero pues me ha ido bien a nivel de los videos que he visto, como me muestran videos de paso por paso, pues ahí voy, así como dando eventos, pues practicando y mejorando, ¿no? A ver, y cuéntanos, ¿cómo fue tu primera? Se ve la diferencia de las primeras a. Creo que pues de los que mostraste ratillo, este fue como de los primeros que pinté. Creo que los que se ven ahí ahorita de las imágenes que les mandé son de los ya más recientes y se ve la diferencia de que se ven más. Sí, siempre, ¿no? Siempre, ándale, siempre se ve primero, ¿no? El piloto. Está bien de que tener los primeros porque sí te muestra tu progreso, ¿no? De qué tanto has avanzado. Exacto. Sí, claro. Claro, sí, claro. Ok, y bueno. Bueno, no, ver. ¿Cómo empezar?
Ajá, y de hecho yo creo que si eres fanático de las miniaturas, maquetas o algo, bueno, a mí me gustaría hasta comprar, pintar una y tenerla así exhibida, ¿no? En tu sala, en tu cuarto, algo. Sí, también acá a mí lo que me pasa es de que termino de pintar, que esta pintura pública es mi favorita en el... Luego, como comentas, ves los videos, ves las figuras pintadas y tienen un tono y están muy padres. Luego encuentras otra imagen pintadas con otros tonos de colores y se ven igual y tú dices, pues, ¿cómo la pinto, no? Sí. Claro, vas... Sí, aparte. Las técnicas, ¿no?, que vas aprendiendo. Pues digo, no soy el... No me considero todavía... Pero de sin... a mí pagos que están 10 veces mejor que yo, pero ganas de aprender a pintar, usar las técnicas y todo eso, o sea, cada uno le va a poner su toque, sello a cada una pintura, a cada una de las. Sí, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que podemos personalizar cada unidad, cada figura a nuestro estilo. Así es. Uh-huh. Y bueno, y René, ¿y dónde, o bueno, antes de la pandemia, dónde se juntaban para jugar? Ahora sí, si alguien está interesado en entrar al mundo de Warhammer, y qué bueno que hay una comunidad, aunque para empezar esta todavía es chiquita, pero que haya el interés más adelante, ¿dónde te podemos encontrar? Pues sí, en la página de Warhammer Villahermosa, si nos quisieran mandar mensajes a los que estén interesados en inbox, o si pueden checarla, subimos. Encontré como una mini, ¿cómo se llama? Solo play, una mini historia que se puede jugar solo. Vienen las hojas de datos de los personajes y cómo se acomodan las piezas, ¿no? Si tienes figuras de que no sean de Warhammer, las puedes usar, no nada más para aprender a jugar, no aprender el sistema. Una introducción previa, ¿no? Para poder aprender. Sí. Digamos, antes de, si yo los quiero contactar, de reunirnos, pues, ¿no? Vale, que ya ven, cuando se tienen dudas de cómo algo. Se nos contactan, nosotros avisamos, pues ahorita no teníamos un lugar así en concreto donde jugamos, en puras casas nos reunimos. Pero ahí en su... Y pues también en esa que... Pero en la página se puede contactar uno y ya se comunica con ustedes, sí, ¿no? En caso de que se reanuden las reuniones. Sí, igual también eso de que también estamos en planeando hacer un torneo de Kill Team, pero pequeño. Es usar las unidades de 20 monitos o 30 monitos, nada más con 10 monitos se puede jugar. Ok, ok. Sí, pues, ahora sí que ahí para... Para atender... Justo, cualquier duda, comentario, él podrá darle todas sus dudas. Hasta último bloque ya nos vemos. Ok, bueno chavos, hoy estamos con nuestro último bloque, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos. Esto es Potaku TV con Warhammer Villahermosa. Listo. Y bueno, pues ya estamos en nuestro último bloque, ya estamos regresando aquí en Potaku TV, capítulo 58 con Warhammer Villahermosa. Solo quiero recordarles que si quieren contactar a René, que es el que lleva la batuta de este juego, ¿no? Aquí para que lo conozcan, que crezca la comunidad, búsquenlo en las redes sociales como Warhammer Villahermosa, denle click para apoyarle en este proyecto y que siga creciendo la comunidad. Y Damián, claro que no de menospreciarlo, al contrario, ya tiene experiencia, pero pues obviamente que él estaba muy como que lobo solitario. y pero es apoyo bastante con René. Como ven, hay comunidad escondida, pero ahora sí que René y Damián pues están reuniendo a todos los que puedan para que crezca, como vuelvo a insistir, esta comunidad. Y vaya, pues ahora sí que algo más, que es lo que hemos hablado aquí en nuestra entidad en Tabasco, algo más que hacer, un hobby. Y qué divertirse, ¿no? Ahorita con esto de la pandemia que ha pasado, los que sufren de muchas cosas, ¿no? De, ay, ¿cómo se llama esta? De la enfermedad de... Bueno, de ahorita que están ahí muchas enfermedades de moda. Claustrofobia. Ándale, COVID. Todo ese tipo de... Pues ya se conocen como enfermedades.
Pues está padre por lo que dice Damián de para pintar, para que se desestresa. En el caso de René, pues seguir jugando y hay más cosas que hacer también. Y van a prueba y error. Si no hay una, es manera de distraerle la mente. Y bueno, pues ya vamos con nuestros últimos detalles. Vamos a hablar al respecto con las reglas de Warhammer, ya que hemos hablado generalmente. Y vamos contigo, René, las reglas, qué tan difícil es. Es sencillo, si volvemos a insistir, si alguien quiere insistir, entrar al juego o conocerlo, y yo te mando un mensaje, ¿no? A Warhammer Villahermosa, ¿qué, ¿qué me recomiendas? Sí, pues creo que antes que nada, pues unas figurillas, lo que puedas tener, y muchos dados de 6, ¿no? Son los que se usan en el sistema, ¿no? Creo que igual un poco lo difícil de que podría ser de que son las tiradas de ataque, ¿no? De que cuando ves muchos dados que los tiran y no sabes por qué, pero ya cuando entiendes de que son los dados que hacen daño y que no, pues está fácil. Y pues un poco de reglas extras, porque si sí es como que tipo cada Yu-Gi-Oh! Que son cartas y cada unidad tiene su regla ahí en su... Ajá. Su regla especial. Okay. Sí, vienen con sus hojitas donde vienen sus reglas, ¿no? Sus armas, qué tipo de armas tienen, cuáles pueden usar y qué daños hacen. Ok. ¿Y como que un objetivo hay, ustedes lo proponen o ya vienen como dice la regla? Te muestra uno más o menos de que cómo son las reglas, ¿no? Ándale, por favor. Así te vienen de las reglas. No sé si se alcanza a notar. Las letras no, pero sí, ya se ve la... Ajá. Pero... sí, algo así, ¿no? Te vienen, pues, de que sus habilidades y qué hacen, ¿no? Si saca un 6, hace daño crítico, cosas así. Ah, sí, como comentabas, ¿no? Siempre tiene las bases del juego de rol. Sí. También de estrategia también, ¿no? Sí. Y, pues, se miden en rangos o la distancia, se miden en pulgadas, ¿no? Lo que se mueve, lo que dispara. Se mide con reglas de pulgadas. Claro. También igual es un juego de creatividad. Ahora sí que vamos contigo, Damián. Ahora sí que sé que eres arquitecto. Porque las maquetas igual, ¿no? Son hechas, ¿no? Ahí mismo la gente lo va haciendo. Igual, aquí lo aclaro, no son piezas que se vendan. O sea, tú compras los artículos y ahora sí que haces tu campo de batalla. ¿Qué puedes darme consejos ahí, Damián? Claro, mira, en teoría la marca también saca su... la gente igual los hace, ¿no? Los crea. Que da más un plus a lo que es el juego visualmente. Está todavía sin ambientación. Es todavía más impresionante ya con escenografía, con escenario. El resultado es impresionante ver todo tu ejército pintado con la escenografía en mesa y jugarlo. Es como que visualmente es la ambientación, la emoción de todo esto, el juego en teoría, ¿no? Son eso como que batallas cinemáticas o algo así. Te emocionas de que los disparos que hacen. Ok. Chino, ¿algo que quieras agregar? Sí, por ejemplo, si a mí me interesaría conseguir una figura de este, lo que es Warhammer, o por ejemplo, busqué ediciones o algo y me interesa una figura en especial, ¿esa cómo la podría yo conseguir? Pues si quieren, ahí mandarnos en la página. Ahí, René. Ahí no somos todavía tienda oficial, pero ahí conseguimos las figurillas un poco a mejor precio de... También para apoyar. Sí, hablando de Villahermosa, que es complicado, ¿no? A veces encontrar un hobby o algo que te gusta. Exacto. Por ejemplo, yo donde yo vivo no hay nada de esto.
Okay, okay. Y bueno, chavos, pues ya nos vamos a pasar a tirar, nos quedan 5 minutos. Y bueno, pues ¿Qué digo? No sé. Ah, se te va el audio, René. Ahorita. Sí. Sí. Si quieren jugar algo, no duden en enviarnos un mensaje en la página. Nos ponemos en contacto. Okay. Pues no ocupan nada más. Si no tienen dados, no hay problema. Aquí tenemos. ¿Puedo hacer una partida online? Sí, pues estamos viendo también en eso de cómo hacer un torneo online. No sería como de poner cámaras en la mesa, ¿no? O tú te grabes tu mesa. Ah, estaría bien. Muy bien, muy interesante. Y bueno, pues ya lo saben, sigan a Warhammer Villahermosa, así lo buscan en redes sociales. Denle like para que siga creciendo el proyecto y la comunidad. Y ya lo saben, si tienen alguna duda o aclaración, se dedican con ellos, con René y también con Damián, que es también su colaborador. Y pues si tienen igual conseguir productos y dónde jugar, o como dice él, jugar en línea, pues con él acérquense, ella lo dijo, da muy buenos precios. Y bueno, y como comentó mi compañero chino, que hizo sobre todo un producto que prácticamente es nuevo, entre comillas, aquí en Villahermosa, llegando, pues más que nada, pues ya acercarse con ellos. Pero este juego es muy popular en el norte y también un poco en el sur. La última vez, antes de toda la pandemia, René, cuando te conocí, me comentabas que hacían torneos en Mérida, ¿no? En Mérida, en Yucatán. Ya como el segundo torneo que hacían a nivel, imagínate, México. Imagínate. En una tienda de Mérida, ¿no? Oye, pues sí, qué padre. En el centro de México hay más tiendas de hobby, de esas cosas. Ya, ok, así es, estaría muy padre. De hecho, igual teníamos muchos planes con René y se va a hacer, en Spotaku TV va a seguir adelante. Hasta comentábamos para hacer unas partidas aquí en Villahermosa. En 24 horas. Ándale. Y sobre todo igual con Damián, que le decíamos, hay que irnos a Mérida para grabar y a ver qué hacemos, ¿no? Una cápsula especial del cotorreo para conocer más este juego. Sí. Y bueno, ¿y qué gustas más a agregar, Damián? Claro que sí. De estar aquí y de que se conozca el producto. Eso más que nada, ¿no? Así es. Okay. Gracias, Damián. René, qué gusto agregar. Gracias a ustedes por invitarnos y apoyarnos. Muchas gracias. Gracias. Chino, qué gusto agregar. Bienvenido nuevo. Pues un agradecimiento a los dos por estar aquí, ¿verdad? Y poder estar yo compartir este espacio con ustedes. Y ojalá que hagamos una nueva transmisión y ahora sí podamos jugar, ¿verdad? Hecho una partidita y una transmisión en vivo para que la gente pueda ver realmente, como ya mencionaban, de una cortita, ¿no? De unas 2-3 horas, ¿no? Y ver cómo hacer esta transmisión en vivo, ¿no? Ándale, así es. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ya nos despedimos, Damián. René, Chino, igual bienvenido, como dices tú, esperemos que ya estés ahí con nosotros ahora en adelante, y también gracias por tu apoyo, vuelvo a insistir, les damos todas las buenas vibras, bendiciones a la familia, con nuestra compañera y amiga Carlita, que se recupere, y pues que también la tengamos otra vez aquí en fila, cómo no, porque es apoyo en tanto como Spotaku TV, que estuvieron iniciando ustedes juntos, Chino, y bueno, y que también fue apoyo con la Expotaku. Y bueno, y cualquier cosa, cualquier duda y aclaración, ya lo saben, sigan nuestras redes, Spotaku TV. No se olviden darnos un like para que siga creciendo. Si tienes algún tema, como en el caso de René, que es Warhammer, y la vez pasada fue de música, son bienvenidos, las puertas abiertas. Por ahí tenemos igual un tema muy padre, que igual antes de la pandemia, te lo adelanto, Damián, nos preguntaban que querían hablar de juegos de mesa. Pero bueno, llegó esto y lamentable pues se quedó en el camino, pero vaya, podemos platicarlo, los juegos de mesa, no me crees, Sara, que tienes más de 50 juegos de mesa que te dedicaste a ello, la verdad va a ser muy padre hacer una cápsula contigo más adelante
Y bueno, hay mucho de dónde escoger, no nada más en Monopoly. Y bueno, pues muchísimas gracias, que la pasen bien, bonita semana, cuídense. Y esto fue Spotaku TV. Bye.